Están bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog. Miren, no sé si se lo habré contado en otro vlog, les cuento que soy zurda y siempre agarro al revés la taza, así que los otros días creo que había conseguido una taza como para mí, digamos, como para gente zurda, porque me cansa mucho agarrar con la mano derecha. Ahora tengo el celular, vamos a probar. Acá agarramos con la mano derecha, aunque me cansa, ya estoy acomodando acá. Bueno, gente, les quería dar la bienvenida a este vlog. Estoy empezando este vlog, ya es como casi las 11 de la noche. Cuando comencé el video, vieron que estaba Aitana durmiendo acá en el sillón. Les cuento que hace más de 4 días que llueve, hoy es día lunes. Está lloviendo desde viernes, creo. Sábado y domingo tuvimos un fin de semana súper lluvioso, no salimos a ningún lado. Solamente fuimos a comprar unas cositas en el súper y nada más. Después tuvimos todo solamente encerrado en casa. Les digo que no paraba de llover, sin parar llovió, a decir, sin parar. Hay una humedad terrible. Como les mostré, me estoy tomando un té verde porque hice unas tortas fritas y me cayó un poco pesado, así que así estamos tomando un tecito verde para ay, espero que no se me caiga. ¿Vieron? Ya me cansó el brazo y cambié de mano. Así que espero que me acompañen. Estoy abriendo el día de hoy, pero voy a seguir solamente el día de mañana. Miren mi brazo, gente. Se ve ahí. Moretón, no sé si se ve ahora porque es como estamos noche, capaz no se ve mucho. Ese moretón les cuento que me hizo Aitana. Me mordió. Anda mordiendo, anda terrible. Se pone nerviosa y muerde. Me mordió y me quedó horrible el moretón. Ella está en esa edad que quiere que le entienda lo que dice y cuando no le entiende se enoja y creo que es una forma de defensa. Igual ya estoy tratando de corregirla que no lo haga, pero la verdad que me está llevando, se me está complicando, pero de a poquito vamos a ir controlándola. Así que, gente, así quería empezar el vlog del día de hoy, para ya seguramente seguir el día de mañana porque les mostré poquito y nada. Hoy no hice nada, así que voy a grabarle el día de mañana, que es día martes. Tengo varias cosas que hacer, así que me voy a estar acompañando. A ver qué les puedo estar mostrando en mi día. Bueno, es que los chicos no fueron a la escuela hoy. Y mi marido, bueno, fue a la tarde un rato al trabajo. Y nada más. Aitana se cansó, se durmió. Pasó toda la noche. Durmió, se despertó a las 4 de la mañana, no, a las 3 de la mañana. Y no, se despertó a las 2, 3 de la mañana. Y ahí no durmió hasta ahora, que son las 11 de la noche casi. Así que ahora se durmió acá en el sillón. Estaba mirando video en mi celular, así que cuando vi que se durmió le saqué mi celular y voy a empezar a grabar el vlog. Así que de esa forma, como les mostré, como está acá el desastre de los juguetes, se estuvo jugando. Así que, gente, espero que nos acompañen, que me acompañen, que se suscriban si no se han suscrito, que dejen su like, su comentario. Que nos ayuda un montón. Y vamos a estar mostrándoles qué vamos a estar haciendo en el día de mañana, porque ya el día de hoy ya le voy a decir buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana. Días, ¿cómo están? Acá ando yo, caminando. Son a las 5, no son las 6 bien de la mañana todavía, es medio oscuro. Pero bueno, aproveché salir hoy, que como les comenté cuando inicié el video anoche, llovió como 4 días, 3-4 días, así que hacía varios días que no salía a caminar. Hoy aproveché que Aitana estaba durmiendo y que me levanté bastante temprano, así que comenzando mi mañana de esta forma. Algunos centímetros más tarde.
Bueno, gente, ya estoy en casa. Llegué un poquito temprano, así que muy bien llegué. Me acosté a dormir un rato con el Tana. No eran las 7 de la mañana todavía, así que nos levantamos ahora, son 8 y media. Ya puse un poco en orden la casa, ya le hice la leche a Tana, la cambié. Y ahora voy a ponerme a lavar un poco de ropa. Tengo bastante ropa, como les dije, lo vi varios días. Así que vamos a ver si nos ponemos las pilas. Ahora les voy a mostrar cómo está el tiempo. Está nublado, pero bueno. La última sí se larga la lluvia. Voy a colgar arriba en el tender, en la pieza Josías, porque ya estamos casi sin ropa limpia. Así que eso vamos a ir haciendo. Vamos a lavar un poquito, a ver qué onda. Está bastante nublado el clima igual, pero no está lloviendo. Bastante desorden ahí acá atrás. Miren cómo está el clima. Está bastante nublado, pero bueno. Vamos a hacer el intento de lavar algo de ropa porque, como les dije, ya no tenemos ropa limpia, así que sí o sí hay que lavar. Ignoren el desastre del baño. Miren todo esto lo que tengo para lavar, que se me juntó estos días. Y también a ver después si limpio este baño, que está bastante desordenado. Ya pusimos ropa a lavar. Ahora vamos a cargar el jabón. Acá la señorita me quiere ayudar. Cierre. Dale, cerrá ese primero. Uy, espera, cerrá. Primero ese, ahora ese. No, cerrá primero, cerrá. Eso. Fuerte. La mamá va a enchufar acá que estaba desenchufado. Dale. Para. Y ella apretó. Apretá de vuelta. A ver, para. Ahí está. Acá, no, acá, hija. Acá, amor. Acá, ahí. Ahí está. Muy bien. Listo. Miren, bueno, gente, nos vamos un rato a tomar mate con mi hermana al lado y Aitana se va con su mudanza, con su equipaje. Preparó todo, miren, mochila, una bolsa con juguete, el carrito acá con su dinosaurio. Ahí está la perra, la vecina. Ahí vamos, y un micrófono. Nos vemos en un ratito, que vamos a tomar unos mates. Una eternidad más tarde. Para, vamos a cargar. No, acá volvemos a aparecer después de... Vale. A veces para ustedes no pasa nada de tiempo, pero les cuento que ya... A ver, voy por acá. Que ya pasó bastantes horas. Ya... Ay, esto se fue. Estoy acá en la parte del lavadero. A ver si me pueden ver. Ahí. Ya almorzamos. Les mostré cómo había quedado el guiso de arroz. Le llevé a José a la escuela. ¡No toques ahí tú! Me prendió la barropa. Le llevé a José a la escuela porque no vino mi marido. Bueno, lo tuve que llevar yo con Aitana. Y bueno, cuando volvíamos, Aitana quiso llegar un rato a la casa de mi hermana. Así que llegamos un rato a visitarla, mi hermana que vive acá a la otra vuelta, no a la que vive al lado, no a la que con la que fui a tomar mate temprano, sino con mi otra hermana. No toques. Y anda a traer tu juguete. Y bueno, y ahí pasó la hora. Bueno, ya vino mi marido, almorzó, vino Sammy al colegio también. Ahora estaba, le compré los otro día a mi hermana que vende Natura. Porque, miren, ya Aitana está, de verdad. O sea, no tiene, tiene muy poquito, ahí se ve, de shampoo. Y también le compré un acondicionador. Le compré repuestos. Así que aproveché que ella había puesto una silla virtual. Vení acá, no te vayas al frente que hay bicho.
Y bueno, ahora voy a reponer. Vamos a recargar. Aprovechamos que está en oferta. ¡Aitana, te vas a mojar todo! Deja eso. Vení acá. Esto es shampoo. Sale mucho más económico comprar. Charco. ¡Aitana, no! Cualquier cosa es de charco de lodo. Está enloquecida con Pepa la cerdita, así que. Aitana no tiró agua y está saltando arriba del agua. Por Dios. Si les contara, anda terrible, Aitana. ¿Qué mamá? Se enoja. Anda terrible, quiere pegar, quiere morder. Pero bueno, le venimos enseñando que no tiene que hacer eso porque. Uy, estoy haciendo un desastre. No, voy a cortar y voy a limpiar. Bueno, acá volvimos. Miren, ya recargué. Solo que tiene la marca la mitad del que tenía, que es medio clarito. Y agarré, bueno, el nuevo. Tiene una fragancia riquísima. La tuve que sacar a Aitana de afuera porque estaba, tiró agua y estaba saltando. Bueno, este creo que va a ser lo mismo. Porque. Ah, no, pero este no sé cómo puedo recargar porque tiene el taponcito así. ¿Será que rompí? ¿No habría roto esto? Vamos a probar. No, está roto. No sé si lo estoy abriendo mal. Pero esta en realidad no compré yo. Este me dio. Ay, abrí. Este me lo había dado mi hermana. Y bueno, ahora vamos a recargar el. Este, que estaba complicado abrir. Ahí ya lo abrí. Hace ruido de Aitana jugando. Ah, este sí es de este. Porque este es para cabellos ondulados. Porque este usa mi hermana para mi sobrina. Aitana, deja de hacer ruido. Está arrastrando su caballito. No. Miren quién se vino acá. Todo ese ruido hizo porque se quería venir a mirar acá. Hola, decirle a las chicas. Sí, chica. Sí, le estamos cargando mi shampoo. Lavar mi pecho. Para lavar mi pelo. Para lavar el cabello light, tú. No. Sí. No, dice que no le gusta lavarse la cabeza. Pero hay que lavar la cabeza. Mira lo que es esos pelos. Recién se sacó el colero, así que. Ay, no. Le tiro todo para afuera. Este sí va a llenar. El otro sobró un poquito. O sea que este estaba más vacío, no tenía casi nada. 2 horas después. Chiqui, chiqui. ¿Qué pasa? Ahora voy. Caliente, ¿cómo vas a tocar? ¿Cómo que no se escucha? Dame más clase, chichi. ¿Qué? Ahí está la despeinada. Acá le decimos el chichi, que está con hambre. Está con sueño, tiene que dormir su siesta. Ya pusimos un poco en orden la pieza. Ya Aitana estuvo saltando en la cama igual. Había guardado los juguetes y miren, la desparramó, sacó los juguetes de la caja, puso ahí. Y bueno, algunas cositas tiradas, pero bueno, dejamos un poquito en orden. Y tuve que juntar la ropa porque al final se largó a llover. Y miren, tuve que traer a la pieza de Josías el tender y prendí el ventilador para que seque porque lavé bastante ropa y tengo más en el lavarropa, así que le puse acá para que se seque bien y no junte olor a humedad. Una eternidad más tarde. Como ven, ya está bastante
Bueno, en realidad no está muy oscuro, pero son 6:30. Acá le preparé la leche para Aitana. Ahí le llevo que está arriba con Sammy, mirando dibujitos. ¿Qué estás haciendo? ¿Toma tu leche? Hola. Ahí está Sammy, que hace ratito llegó de educación física. Y Aitana mirando Peppa. Bueno, gente, por acá seguimos. Ya voy a estar cerrándole el blog. Les decía que voy a estar cerrándole el blog porque ya se hizo bastante largo. José todavía no viene de la escuela porque mi marido, bueno, le tenía que pasar a buscar. Esperemos que haya pasado. Porque estaba cayendo unas gotas. No sé si les conté que lavé una tanda de ropa y la tuve que tender en el tender. Y bueno, ahora tengo otra tanda dentro de lavarropa. No la colgué porque tengo que esperar que seque lo que está secando arriba en la pieza Josías. Prendí el ventilador a ver si seca. Y bueno, después tendré que... Todavía hice cambio de sábanas hoy. No les mostré, pero hice cambio de sábanas de mi cama. No cambié igual de la pieza de Josías ni de Sammy. Porque decí que no cambié porque si no te iba a tener que... Que no voy a tener dónde meter y no sé si me voy a alcanzar las sábanas para cambiar de las 3 camas. Y bueno, lo que quiero hacer estos días era a ver si pinto mi pieza. Quiero pintar un color grisecito o algo, porque llovió mucho estos días y cada vez que llueve levanta mucha humedad. Y bueno, acá en el living, en los otros días pinté. Se ve un poquito. Estaba todo manchado la otra vez porque entró humedad y bueno, queda con manchas de humedad, de hongo. Y bueno, lo que sí me falta pintar es ahí arriba, esa parte ahí, todo. Que eso me falta terminar. Pero bueno, ya. Pero creo que prioridad ahora va a ser pintar mi pieza. La parte que falta pintar, que no está pintada en realidad en un color grisecito, bueno, o blanco, que es el color que tengo. Pero bueno, vamos a ver si hacemos eso. Ahora en un rato ya viene mi marido, vamos a tomar unos matecitos y le voy a cerrar este vlog. Así que si estás por primera vez, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y tu comentario, que nos ayuda muchísimo. Somos Domingo, la pantalla de Teixe Sports. Eva Richenfer habla con Cavani, con Barrios, que se meten atrás de Badaloni para ver si falla.